todos chicos, que ha hecho Gavilán, bienvenidos al canal de Gaby, donde ya sabéis que la variedad se te gustó. Y bienvenidos a un nuevo video del canal, gente. Bienvenidos al cuarto episodio de Let's Play de Pokémon Rumble. You, bueno chicos, vamos sin más miramientos al último lugar del parque de Hielo Azul. Vamos a, por así decirlo, el boss, el jefe final, que es Celebi, en el jardín florido. Bueno chicos, me habéis dado montones de consejos, y uno de ellos era de que, bueno, que los Pokémon que salían al principio eran los que más fuerza tenían. Bueno, Festival del Monte de la Luna en el Salón Clefairy, qué bonito, por favor. Un Glalie, me encanta Glalie, y aquí tenemos un Snorunt. Madre mía, que de Pokémon hemos conseguido. Y ojo que fue noticia mágica de uno de los Pokémon con más fuerza, sí señor. Bueno, pues me voy a coger a Mianchao, que me parece bastante bueno. Vamos a cogernos a Glalie. A los que más fuerza tienen, ¿vale? Bueno, 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 Glalie, bueno, Glalie, bueno, Glalie. Pinta fuerte, ¿eh? Pinta fuerte Glalie, así que vamos a cogerlo bien, vamos a cogerlo bien. Me voy a coger a Glalie, ¿vale? Porque sí, porque creo que madre mía, que este chico impone. Impone Glalie, ahí está, vamos con Mianchao. Vamos con Lipar. Ostras, bastante buenos ataques. Y vamos con un último Pokémon que va a ser un Mianfu. Así que ya está, estos son los Pokémon que elegimos para el jardín florido. Voy a beber un poquito de agua ya que se me acaba el Nestir. Ojo, los Lunaton, los Clefairy, qué bueno. Bueno, también me ha dicho muchísima gente en el tema de toque explosivo, que no utilice el toque explosivo para el jefe final, ¿vale? Que lo utilice para cuando haya un montón de Pokémon, así estoy un poquito agobiado y tal, pues que lo utilice para eso, sin más. Y yo pues mira, gracias por los consejos, en serio. Los consejos pues hacen que este juego sea mejor, ¿no? Sea mejor jugable, entonces eso es bastante bien. Así que bueno, tenemos un calamarito aquí, cuidado, cuidado con este Snorunt, que ataca bastante potente, ataca fuerte, ataca fuerte. Ataca fuerte este Snorunt, bien, caramelito, bien, vamos a ver, toque explosivo lo tenemos ya. Vale, tenemos ya el toque explosivo, no hay cápsulas. He visto pocas cápsulas, bueno, también normal porque es que la verdad es que... Bueno, Glalie que se pone serio, Glalie. Ojo, y esto, esta cápsula. Esta cápsula, tío, que es gigante. Vale, bien, estamos así. Vale, esto fuera. Ojo, tío, y esta cápsula. Ah, vale, lánzala, la lanzamos. Y se fue al carajo la cápsula, ojo. Chubat, vamos a por los Chubat. Dios mío, esto no veo nada tampoco, Volveas, bueno, ya queda esta última oleada, me parece. Y ya es cuando viene el jefe final, que era un Clefairy. Un Clefairy, no sé cuál puede ser. Bien. A ver, que venga el jefe final y me cojo esto. Pablo, ya, ahí está. Ahí está, vamos. ¡Ven ya! ¡Ven ya! Ahí está el Clefairy, Pokémon Hada. Así que vamos para allá. Nos lo cargamos ya, nos lo cargamos ya. Ya está, nos lo quitamos ya de medio y punto. Pues ahí está. Primer mundo completado. Y muy bien, prueba superada. Hemos cogido 4 cápsulas. ¿Qué carajos es esto? Superada fase por la noche, superada fase con Linun. Y a mí que me cuentas, tío, es que me ponen unos retos también, que es que yo tampoco los adivinaría, yo que sé, tío. Es que son un poquito jodidos los de... Los creadores de Pokémon Rumble, son bastante... Bueno, pues aquí tenemos a Clefairy, nos ha faltado Clefairy, wow. Pero bueno, nuevos amigos, 4. Aquí está invitado todo el mundo a mi equipo Pokémon, así que venga, vamos a ver. Nos quitamos de medio a este. Y aquí tenemos un combi. Así que vamos a usar la fuerza de 750 para arriba. Y me parece que tenemos ninguno. Pero venga, vamos a probar con Lipar a ver qué tal se maneja. Vamos con Glalie. Vamos con un Pilotwing que parece bastante potente también. Que me gusta mucho Pilotwing. Y vamos con Mianchao también. Tenemos que conseguir cápsulas, gente, que si no, no tenemos más compañeros. Ese no de piel. Tenemos Nincada por todos los lados y tenemos un mapa más amplio, por lo tanto me gusta. Bien, arañazo.
tipo viste tierra, vale. Madre mía, los nakada como se están poniendo de serio. Cápsula. Vamos, vamos, rompela, rompela. La quiero romper, la quiero romper, que quiero la cápsula. Es una cápsula de oro. Vale, bien, una cápsula de oro. Vale, los combis fuera, los combis fuera. No, la cápsula. Creo que hay una cápsula por allá al fondo. Sí. Vale, cogemos la cápsula. Ojo que sale ahora uno de un ninja. Hacía tiempo que no veía un ninja, tío. Pero muchísimo. Vale, tenemos una cápsula aquí. Bien, fuera este. Ninja fuera, ninja fuera. Bien, fuera. ¡Oh, loro! ¡Madre mía! Lo que se viene, ¿eh? Bueno, ahora están saliendo Pokémon que ni siquiera conocía, ¿eh? ¡Ojo! No sé de qué generación serán. Serán de pasar a la de diamante, seguramente. Porque no me suenan. O no me suenan o... Lo que sé, tío. Vale, bien, vale, bien. ¡Atención! Que se viene, se viene. ¡Viene! ¡Dukul! ¡Viene un Dukul! ¡Coño! Pokémon Requiem. La evolución de Dukul es total la evolución de Dukul. Para mí es una pasada, es una de las mejores evoluciones. Era Dutnoi, se llamaba Dutnoi, la evolución de Dukul. Y bueno, hemos hecho bien a coger el tipo siniestro por el tema de que Dukul es tipo fantasma, entonces... Lipar tiene un ataque tipo siniestro y hasta luego Dukul, que se convierte en moneda, por lo tanto nos quedamos sin... Bueno, tenemos una cápsula y la cogemos ahora, gente, la cogemos ahora. Supera el jefe, tipo bicho, nada, bien. Vale, bien, está bastante bien. Nada de otro mundo, vale, cápsula. Cápsula se ha ido, la cápsula no, está aquí la cápsula, bien, bien. Contentos todos, contentos. ¡Madre mía! Ah, vale. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Bien, bien, vale, conseguimos 7 cápsulas, está bastante bien. Bueno, igual el episodio de hoy lo vais a ver un poquito más largo. ¡Ojo, un Vespiken, la evolución de Combi! ¡Madre mía, Vespiken, que es un Pokémon bastante bueno! Que era uno de los Pokémon que tenía el Light Mando del Pokémon Diamante. Bueno, hemos desbloqueado bastantes Pokémon de los posibles, ¿eh? Bueno, ahí está el Gel del fin de los tiempos. Y aquí tenemos a Celebi. A ver cómo coño... No creo que podamos conseguir a Celebi. Sería demasiado top. Pero no lo veo. Porque al ataque ahí está, madre mía. Vas a coger a Vespiken. Vas a coger a Ninhack, que tiene fuerza 716 con un Tierra X. Bueno, hiperrayo tiene. ¿En serio, Ninhack hiperrayo, madre mía? Flipas, colega. Vas a coger a este Mian Chao. Vamos a coger al Lipar, que ha sido bastante bueno, se ha portado bastante bien. Pues bueno, con esto, pues vamos al ataque, gente, vamos al ataque. ¡Woo! ¡Belgey del fin de los tiempos! ¿Estos son Pokémon o son plantas de decoración? Pokémon. ¡Al ataque! ¡Vamos! El Vespiken tiene, bueno, como que lanza montones de... Vale, sí. Montones de avispas ahí para que ataquen por ella, que es bueno. Kitloom, vale, mira, ahí hay una cápsula, la cogemos. Madre mía, que se la cargan, que se lo cargan, ¿no? No carguéis a mi querido Lipa, a mi amigo Lipa. No lo carguéis. Ya podemos tocar, vale, muy bien. De momento me quiere tocar. Vale, bien. Vale. Caramelito, que alguien lo coja, que alguien lo necesita más que yo, seguro. Esto es para capturar un Pokémon, vale. Vale, a ver, nos vamos de aquí y vamos a ver a qué Pokémon quiero capturar. Vale, pues muy bien, me estáis tocando mucho los huevos. A ver, aquí necesitan ayuda, por lo que veo. Así que damos un poquito de rueda, bien, vida. Uy, chaval, qué pesadilla. ¿Cuántos Pokémon por todos lados, gente? ¡Madre mía! ¡Vamos allá! Ahí está, vamos con Vespiken, que quiere repartir. Vespiken quiere estar aquí a tope. Madre mía, Vespiken está pillando también. Vespiken, aquí hay para todos. Pillan aquí de todo, hay de todo, gente, hay de todo. Pero bueno, aquí están los Rosarey. Madre mía, poco de 20. Bueno, este que me cae, madre mía. ¿Y esto cómo lo rompemos? Tío, necesito un puto caramelo. ¡Un Chikun! ¡No puede ser! ¡Un puto Chikun! ¿Qué dices, tío?
Venga, ya era hora, tío, ya era hora, tío. Madre mía, madre mía. Continúa, 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 continuamos. Continuamos, continuamos. ¡Un puto Tsukun! ¡Qué potencia, niño! ¡Qué potencia! ¡Un Tsukun, tío! ¿Hace cuánto que no veía un Tsukun, tío? Una barbaridad de tiempo, gente. Joder, madre mía, ojo que sale aquí. Meganium, Meganium, chaval, Pokémon bastante top. Bastante, bastante top. Velocidad Smash, ¿vale? ¿Dónde está Tsukun? ¿Escapó, tío? ¿Ha escapado Tsukun? No. Matando lo hemos matado. Porque si no estaría demasiado rápido. Bueno, luego lo veré repetido cuando esté editando el vídeo. Y viene Celebi. Música épica, gente. Música épica para el Pokémon Viaje Tiempo. Celebi. Vamos a por él. Ojo que es muy eficaz todo contra él. El tipo bicho es muy eficaz con Celebi. Y eso no lo sabíamos, ahora sí. Tipo psíquico planta. Vamos, compañeros. Tenemos que llevar a Celebi a la juguetería Pokémon. Hostia, ¿y esto qué es? ¿Qué es? ¡Suéltalo! ¡Bájame mal! ¡Ah, vida, vida! ¡Y ahí está! ¡Celebi derrotado! Hemos conseguido 4 cápsulas y Celebi se convierte en moneda. Me cago en la puta madre que lo parió. Me cago en todo lo que se me mueve, tío. Derrotar al jefe, nada, un combo de nada. Venga, va, hasta luego. ¿Qué quieres que le haga, tío? Si no se pueden saber los desafíos, no puedo conseguirlos. ¿Sabes? Es que yo juego pues con lo que tengo, chicos. Es que yo tampoco puedo adivinar lo que quiere. Bueno, pues aquí está. Muy bien. Más solidario, cubridizo, ofensivo, primero en atacar. Vale, 4 cápsulas, tío. Un Malactus, un Velotron, va. Poquita cosa. Ahí está, madre mía, Mix. Ojo, chaval, se ha hinchado. El Vespiken se ha hinchado. ¡Ojo! Creo que este era Zekrom o Residan. Zekrom. Habiendo acabado que usar todo el parque. Vuestros esfuerzos son admirables. Sin embargo, no servirán de nada. Y se va. Solo dice eso y se va y ya está. ¿Para qué va a decir más? Superada esta fase. Y bueno, vamos a ver si podemos pasarnos todas, al menos 3 fases en el museo de transporte. Porque ya quedará poquito para acabar, ¿no? Museo de transporte, a ver qué Pokémon clave tenemos aquí. Y tenemos a los compañeros de viaje han llegado al museo de transporte. ¿Sí? ¿Y qué más? ¡Oh, Rayquaza! ¡Viajeros! ¡Hey, tren! ¡Todo el mundo en fila! Dios mío, ¿cómo mola Rayquaza? ¡Es un bebecito! ¡Y cuidado con colarse! ¡Cómo mola! ¡Viajeros! ¡Hey, tren! Y aquí tenemos un Kyogre. Derrotar al jefe. Ya que esto va por tiempo. Destruirse esos más cohetes. Madre mía. Preparados porque vamos a pillar hoy, Vamos a pillar demasiado hoy. Nos lo están diciendo por aquí. Que vamos a pillar, pero bueno. Vale, pues venga, vamos a coger. Vamos a ver si con el tipo psíquico podemos hacer algo. Podemos hacer pupita. Derrotar al jefe a tiempo. Bueno, nos han puesto un montón de objetivos, ¿vale? Y esos objetivos, uno de ellos era lo del cohete, que rompiéramos unos cuantos cohetes. Y ojo que tenemos tiempo, en esta vez, ¿vale? Tenemos que coger muchas cápsulas también. Derrotar al menos 5 cohetes, ¿okay? Bueno, derrotamos cohetes. Vale, bien, una cápsula más. Vamos a derrotar este cohete también. Y nueva cápsula, ¿no? ¿Qué ratas son? Envenenado, bien, una cápsula más. Vamos, dámela. No me das cápsula, pues para ti que no la quiero. Bueno, vale, ahí, vidita rica, muy bien. Vale, nos queda mucho tiempo aún, así que con calma. Cápsula, pues espera, vamos a coger esta cápsula de aquí, que va a ser bastante de top. Vale, no hay cápsula por aquí. Ojo, que ¡ojo! Drapion, qué Pokémon tan bonito. Ante evolución de Scorpion, que está Corrupio.
Poruki, que me equivoco, chicos, que me equivoco. Madre mía, que ojo, que yo creo que tenemos posibilidades de conseguirlo, ¿conseguir el qué? Vale, más de 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Venachaur! ¡Ojo! Que se acerca el Pokémon semilla Venusaur. Vamos a meternos aquí. Cogemos un poquito de vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿vale? ¿Por qué lo hago, gente? Porque nos ha dicho algo de una superficie venenosa. Entonces, pues venga. Había que hacerlo. Venga, bien. Y creo que ya podemos, que tenemos que batir el este a tiempo. Y ya está. Con este ya lo tenemos todo. Vamos a coger esto. Vamos a coger esta cápsula, vamos a coger esto, vale, aquí tenemos un Ivysaur que tiene esto de regalo, vale, bien, madre mía Venusaur, que se cabrea, Venusaur que se cabrea con ese rayo solar. ¡Vamos, gente, vamos! Ahí está Venusaur fuera de combate, y yo creo que sí nos lo llevamos al saco. ¡No! ¡Que he fallado! Yo creo que lo teníamos todo, y lo hemos conseguido en el tiempo. Se me está el jefe a tiempo, se me está dando una... ¡La habéis visto! ¡La habéis visto! ¡Pero bueno! Pero si he estado más de no sé cuántos segundos ahí, gente. He estado más de 10 segundos ahí, la habéis visto que me he quedado. Soportad daño. O sea, me he quedado, la habéis visto, chicos. Bueno, 12 cápsulas, ojo. Pokémon a saco. Gente, lo habéis visto y lo sabéis. Lo habéis visto. No me lo neguéis porque lo habéis visto, que he estado más de 10 segundos, incluso 12 segundos. Wow, ¿cuántos Pokémon? Scorupi, Drapion, Ivysaur, Venonop. Madre mía, ¿cuántos Pokémon? Qué pena, tío. Con lo bien que lo teníamos, macho. Es que... Qué putadón, tío. Es que, tío, ha sido una. Por apuntar, luego ahora proteger el Fortín. Hostia. Pues venga, hostia, Drapion con veneno X, chaval, se va a repartir que da gusto. Vamos a coger a Bepiken, que lo está haciendo genial, mi colega Bepiken. Vamos a coger a Ivysaur con hoja apilada y con Ecobot, pero tampoco creo que haga mucho con ello. Bueno, aquí tenemos Beedrill, qué bonitos son, me encantan los Beedrill. Bueno, diréis, Gaby, joder, siempre diciendo que te encantan todos los Pokémon, qué pesado. Gracias, yo también os quiero, mi gente. No sé por qué me ha dado ahora por decir gente en vez de chicos, pero bueno, casi es tener un buen trato a mis suscriptores, a mi gente. Bueno, vamos a ver qué es esto, tenemos que proteger el Fortín. Reunión, vale, esta reunión, vale, para unirnos todos aquí. Bueno, ya sabéis que aquí a repartir mandanga, como está dicho, vale, bien, rápido, madre mía, cachulita rica. Vale, bien rápido, cachulita rica, bien rápido. No pasa, este muna no pasa, vale, este muna no pasa. Así me gusta que no pase. ¡Oh, Pikachu! ¡No, Pikachu! ¡Qué cabrones! ¡Madre mía, a tiempo! ¡No! Bien, a tiempo, bien, cápsula. Bien, cápsulita. Vale. Los Pikachu nos los cargamos. Madre mía, el veneno X como reparte, chaval. Dios mío. Que están haciendo mucho daño a la casa, ¿eh? ¡Eh, por atrás, tío! ¡Qué guarro! Qué guarro, por detrás, tío. No, así no, jugando sucio no. Ojo, una Master Ball. Cuidado con Gallade. Vale, bien. Pillado. Atención, que se viene. ¿Quién se viene? Cápsula dorada, tenemos que cogerla. Un Gardevoir, me encanta, Gardevoir. Hostia, tú que gigante, me cago en mi puta raza. Qué grande es el puto Gardevoir, colega. Es más grande, tío. Vamos, rompete. Ah, tú, que lo matamos y todo, ya, que lo matan. Vale, bien, vamos. Madre mía, grande Bepiken, grande, muy grande este hombre. Superada. Por la punta. Muy bien, protege el Fortín, como... ¡Ay, carajo!
por una otra vez. Qué putada, tío. A saber cuál era. Hostia, el fortín cómo se ha quedado. Y me acabo de dar cuenta, Madre, cuántas cosas. Madre mía. 1, 9, 10, 11, 12. 12 Pokémon, vale. Me vas a conseguir bastantes Pokémon, Sí, señor. Eso me gusta. Muna, Ray, Muna, Pikachu. Hostia, otro Pikachu. ¡Gallade! ¡Wow! ¡Gallade! Pokémon bastante interesante. ¡Gallade! ¡Gallardo! ¡Gallardo lo puedes llamar como queráis! ¡Gallade! Bueno. Debe estar el jefe, porque cogió 200 peor más. Destruir 6 canones explosivos, como al menos 50. Es un Pokémon que empiece por B. Beatriz, ¿no? Va con... Drapion... Calle... Y Bespiker. Hostia, Pikachu, tú... Pikachu, este Pikachu... Qué potencia, ¡Engranaje en marcha! Dios mío, cuántas cosas. Joder. Destruir 6 cañones o 5. 6 o 5 cañones, nos han dicho. Venga, va con ellos bien. Ojo, de estos Pokémon, tío. Bueno, pero son bastante vulnerables al fin y sí. Vale, bien. Nos han dicho que hagamos un combo de no sé cuánto, de 50, de cuánto, yo qué sé. No pass, madre mía, chaval, esto. Me hago en la puta. Me cago en la puta ya, Me pongo aquí a liar más hostias y vamos. Nadie sale vivo. Hombre. Mira para mí, mira para el saco. Destrozamos este cañón, ¿vale? Hostia, esto es Soy Rock. Me encantan. Pues a ver, rompemos esto. Soy Rock. Vale, muy eficaz. Ojo que salen. Aron y... ¿Y qué más? Y Magui, de todo, madre mía, chaval. Pokémon de tipo acero están saliendo. No tenemos cogido casi cápsulas. Es que no hemos cogido casi ninguna cápsula. ¿Y este Pokémon cuál es? Clintlan. Ni puta idea, tío. Te lo juro, Te lo juro que no tengo ni puta idea. Vale, fuera. Creo que... Vale, una cápsula más, bien. Lo bueno es que a los Pokémon, pues tenemos como... Tenemos Pokémon bastante potentes, pues te los cargan ellos, ¿sabes? Así que bien. Genial. Superado, ya hemos superado este mundo también. Este primer... ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Gente! ¡Ahí está! Pedazo de bonificación que nos vamos a llevar. Lo veo yo por ahí. ¡Woo! ¡Danos al Pokémon! ¡Qué bueno! 4 Pokéballs. Bien. 4, 6 y 8. Vale, 8. Qué bueno, ha sido muy bueno. Un no pass, Cranidos y... ¡Oh! ¡Registry! ¡Woo! ¡Oh! ¡Sí, mami! ¡Madre mía, Registry! Vaya Pokémon más interesante nos ha tocado de bonificación. Por eso es tan importante la bonificación. ¡Superada! Nos vamos a la siguiente fase, que es esta de aquí, Galería de Vehículos. Hostia, está larga.
Esta es muy larga y no me gusta eso. Bueno, pues venga, vas a probar este Registry, por favor. Meteorito a la vista, vamos con Gallade. Vamos con Drapion y con Pikachu. Está bien, está bien. ¡Wow, chaval! ¡Cómo mola! Me gusta, me gusta. ¡Meteorito a la vista! Registry, Gallade, Drapion y Pikachu. Pues vamos allá. Vamos, Registry, a partir la pana. Madre mía, de una hostia ya te ha matado. A ver si sale un Pokéball por aquí. Quiero, saber, quiero que haya cápsulas. Mal cápsula, pues bueno, ya la puse yo, no te preocupes. ¡Oh my god! ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia, chaval! La que la ha caído ahí, Registry. ¡Mira, la he hecho como más bajito! ¡La he hecho como más bajito! ¡Qué bueno! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¿Mal cápsulas o qué en este mundo? Aquí hay uno, madre mía, chaval, le ha costado salir a la cápsula. Y tanto. Cápsula, cápsulita rica, ahí están los bastiodón. Vale, bien, bien, cápsula, muy bien, cogemos la cápsula. Esta cápsula gigante. En el blanco, damos, ahí está, vamos, bastiodón, ¿qué te pasa, chiqui? ¿Quieres acompañar? Pues aquí va, compañero. Nos vamos para allá, dónde está mi Registry? ¿Dónde está mi Registry? Que estoy viendo tres cápsulas por ahí y las tenemos que coger. Una por aquí, una por allí, y vamos aquí, a lo mejor conseguimos otra. Madre mía, cómo mola este Drugon. Estupendo, enorme, gigantesco y grandioso. Ahí está, una cartulita rica. Ayudamos aquí a nuestros queridos colegas. Madre mía, salen los Silva. Ojo que salen Pokémon de tipo agua ahora. Cuidado con este Chicken. Madre mía, que nos puede hacer bastante putita. Vale, bien. Ayuda, vida para todos, gente. A ver, Pikachu, ya voy. Sidra, afuera. Chicken, fuera. Vale, bien. Atención, que ya viene esto, la aspiradora. Ojo, que está la aspiradora. Hostia, hostia, este Pokémon, un Hydreigon. Pokémon voraz. Vamos, vamos. Dale duro. Va, chaval, los jefes son los más débiles para mí, ¿eh? Los jefes para mí son los más débiles. Fíjate lo que te digo. Los jefes para mí son los que menos me están costando. Pero bueno, eso... Dentro de lo que cabe, es bien. En 100 segundos... bueno, venga, anda, hasta luego. Madre mía, cómo están esta gente. Está derrotada. Pobrecillos. ¡Pobrecillos! Espera, que me ha salido un aviso en la tele. Y vale, ya estamos. 5, 5, 6, 5, 7, vale, vale. 8. Tocártela, vale. Deino, vibraba. Sheldon. Drudigon, vale, Drudigon. Bastante bien. Bastiodon y Drudigon son Pokémon bastante top. Bastante potente, bastante potente. Perdón por los pelos que llevo hoy, pero es que no me he peinado ni nada. Es el pelo que me sale después de la ducha, entonces esto es lo que hay. Bueno, aquí tenemos para elegir estos dos. Derrotar al jefe. ¡Pues allá! Nos pasamos esto y dejamos... Es que este Drudigon... ¡Qué gilipollas soy, tío! Bastiodon, Sheldon y Sheldon. Vale, violamos camino. Vale, bien, nos quitamos esto. Dios mío, pero ¿qué sale por aquí? ¡Vaya manada de Caterpillar, ojo! Dios mío, lo que está saliendo por aquí, ¿eh? La fila bien. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Vamos! ¡Vamos! Cápsula dorada, cápsula dorada. Y otra cápsula dorada, bien. ¡Ojo que salen dragones! Mierda, tío. Han escapado todos. Vale, bien, encontramos este cañón. ¿Esto qué es? ¡Ayuda! ¡Oh, Laro! ¡Mira, los Pokémon que yo quería coger han venido a llegar! ¡Qué bueno!
Bueno, tío, aquí sí que nos vamos a echar a cápsulas ahora. ¿Y este tío? Bueno, un poquito de ayuda, por favor. Por favor, un poquito de por favor. Steady, sale por aquí y todo. Madre mía, cuántos Pokémon están saliendo. Este tío está anticipado. Hombre, ya que pillo. ¡Uy, wow! Venga, vamos, que ha continuado, hombre, que no nos maten, tío. Venga, cogemos las monedas, cogemos las, chicos. Vamos a por el Steady. Vale, bien, madre mía, cuidado que salen por aquí. Uy, cuidado, un Vivorat, un Teddy, Chivaiter. No sé por qué he hecho Vivorat. ¡Madre mía! ¡Que ha llegado papi chulo! ¡Ha llegado papi chulo a repartir mandanga! Y me carga ya la dos, ojo que me lo he cargado. Espera, que voy a por este también. No. Sí, pues sí voy a por este, sí voy a por este. Rompemos esto. Vamos a por ellos por detrás. Vamos ya, chicos, que esto es una guerra en condiciones. A ver si conseguimos alguno de toca toca. Mira, me la lleno en medio, hay un montón, pero me la estoy jugando demasiado. Ahí. No, tío, venga, va. Joder, eres un chico, tío, eres muy tonto, tío. Mira, a ver, tío. ¡Hola! Me voy a cagar en tu puta madre, Puta madre, me voy a cagar, me cago en tus muertos. Me cago en todo, tío, no lo entiendo. O sea, me matan, tío, así de jajas, tío. No, hombre, chaval, a mí no me vas a. No me vas a vacilar. Venga, ya era dos. Hostia, 1008 de fuerza, tío. Flipa. Steely. Estos Pokémon ya son poca tontería, Estos ya son poca tontería. Venga, va, vamos allá a la batalla ya. Hostia, tenemos que ganar. El traqueteo del tren. Venga, va. Pillamos todo lo que tenemos por aquí. Vamos a comprar esto. Vale. Vale, fuera. Vale. Cápsula dorada por aquí, cápsula dorada por allá. Vale, vamos a ver en más lugares aquí. Por allá el fondo. Voy para allá antes de nada, ¿vale? Antes de que. Cápsula dorada, bien. Cuidado. ¡Vamos ya, hombre! ¡Vamos! Está pimba, montones de cápsulas para el nene, que se las merece y por allí. Money, que nos lo comemos. Bueno, de todos modos aquí estamos, vale, bien. Buena esa. Ahora sí, gente, ahora sí. Vamos a por estas madres. Mira, si es que ahora estamos consiguiendo cápsulas a saco paco. Esto ya no son tonterías, Guillo. Esto no son tonterías, Guillo. Esto ya no son tonterías. Vale, bien, cápsula, ayuda. Que nos ayuden nuestros compañeros. Vamos, tío, es que vamos lento, ya la dos. Venga ya, hombre, me cago en todo, tío, ya me he cansado. Venga, que venga el jefe, que me lo como. ¿Dónde está el jefe, tío? Vale, bien. Bueno, ya viene el jefe, para acá ya viene el jefe. ¡Jefe! ¡Loti! Vale, venga, va. A tope con mi Loti. Pokémon Dragón Agua, me parece, o Típico Agua, algo así. Pero tenía algo de tipo de dragón. Que sí. Hacerme caso.
Vale, ya está. Vale, se convierte en moneda, por lo tanto no hay bonificación. Así que... pues no, sí, pero... ¡wow! ¡Madre mía, bonificación top! Ahora, ¿qué Pokémon nos dan ahora? Cógelo, joder. ¡Qué grande! Estos son mis compañeros guapos. Y ojo que hemos conseguido 18 cápsulas, 2... vale, 18, vale. 21 cápsulas en total. ¿Eh? 21 cápsulas. Vamos, 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 Caterpie, vale. Nada, 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 nada. ¿Un Echeferio? Pues si ya tenemos uno, ¿en serio? Ya tenemos uno, tío. Superada. Genial. Y ahí tenemos el último. Vamos a por el último. Y ya despedimos el vídeo. Ya despedimos el vídeo porque se nos está haciendo bastante largo. Bueno, venga, vamos con esta gente que tenemos ahí con tanta potencia. Vamos contigo, Sefirio, que tiene 1000 de fuerza. Vamos con este Stili. Tiene bastante fuerza también. Y este no siento, vale, este Electro. Vale, bien, vale. Un vídeo bastante largo, de los más largos del canal, me da a mí, ¿eh? Has descubierto un desierto arrollador. Vale, bien. A ver si acabamos cuanto antes. Aquí. Lo quiero. Dios mío, menos mal que hemos escogido el tipo agua. Estos son tipo tierra. Vale, había tocado la trompeta sin querer. Joder, tío, ¿qué pasa? Ah, el viento arrecia, vale. Vamos, vamos. Vamos, cógela. Vale, bien. Vale, bien, vamos a hacer un saltito para este Salmeco. Vale, bien, vamos a quitar un poquito aquí. Quita, hombre, carajo. Qué lento se hace esto, madre mía. Venga, va. Vamos. Vamos. Vale, bien. Cápsula para mí. Dame un poquito de vida. Bueno, a mí no, a mis compañeros, sin más, nada más. Ahí, arriba, arriba, vamos para adelante. Asustado, asustado. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! Vamos a por este cañón, vale, bien. Hay que matar a esta gente ya, ya está, ya está, ya te están sobrando. Joder, tío, esto me cago en el puto viento, tío. Que lo están haciendo muy difícil. ¿Qué hago con los carnivis? Madre mía, chaval, madre mía. Fuera, fuera de mi vista, que no quiero ver. Mira. Y es que no tengo a ninguna en compañero. Ahí está, ponértelo junto a mí, vamos. Vamos. Y vamos. Vamos, tu goba. Vamos, estos son los últimos antes de jefe. Dios mío, es que... vale, ya sé por qué nos vamos. Simple, vale, es que tío, no había caído, lo siento. Porque estamos, si nos metemos en el terreno ese de la arena, nos lleva el viento, ¿vale? Vale, que no había caído, gente, que no había caído. Buah, qué tonto. Vale, bien. Yo más. Ah, vale. Leidon, vale, menos mal que esto nos lo quitamos rápido. Chiglius. Madre mía, tío, como me están poniendo de firme. ¡Tío, déjame en paz! Vale, bien, menos mal que ha tocado a alguien la trompa. ¿Qué cojones, tío? ¡Ah, vale, que yo estoy llado! Yo pensaba que era Stelly. Te lo juro, no sé qué me ha dado, que pensaba que era Stelly. Vamos, vamos a tope, gente, vamos. Vamos, un poquito más, porque se pone tan lento esto, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes llegar a dos! ¡Vamos! No sé que lo ha matado y creo que ha sido Electro, sí. Grande. Muy grande. Dios mío, qué difícil. Me cago en todo lo que se me mea.
Uy, 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 si me da la facha con un Pokémon que explote. Pokémon de mis cojones. Madre mía, qué mal lo he pasado hoy. Bueno, 9 cápsulas, hemos conseguido bastantes doradas. Sí, 6 doradas. Hemos conseguido bastantes porque he estado rompiendo ahí las estas. Vale, bien. Seirock, Mandibus y un Bronzong. Vale, bien, bien, bien. Bien, muy bien, muy bien. Madre mía, se ha rayado, se ha rayado. O sea, estoy muy sobrevalorado, ¿eh? Me da miedo en este juego. Y bueno, chicos, ahí está. Nos lo pasamos y ya nos toca Rayquaza y un mundito más. Así que bueno, chicos, eso va a ser en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en más. Hasta la próxima. ¡Chao!